Esto se acaba. Estamos ante la final de una competición que hemos retransmitido y disfrutado. Y ha dado de sí este clásico que revivimos todos los años, pues nos ha dejado nervios, emociones y muchas cosas que comentar. Este partido es uno de esos que todo el mundo quiere presenciar. Las aficiones de ambos finalistas inundan las gradas de color y corean sus himnos con orgullo. Contamos con todos los ingredientes para vivir una gran final. Estamos en el José Albalade de Lisboa, un estadio espectacular cuyo nombre hace honor al fundador del equipo local, el Sporting de Lisboa. Los dos equipos tienen la vista fija en el Gran Premio. Sus ojos dejan ver una determinación y fijación certeras. No cabe duda, ¿verdad, Julio Maldonado? Así es, Carlos. Tienen la oportunidad de grabar su nombre en la historia del club, nada menos. La verdad es que vivir una experiencia así tiene que ser algo único en la vida, ¿eh? Dicen que cuando uno la prueba se vuelve adicto a esa sensación y la añora constantemente. Y bien, ¿qué debemos esperar de esta final? Tratándose de la final y viendo todo el camino que han recorrido para llegar hasta aquí, es lógico que ninguno quiera perder. Yo creo que van a salir a amarrar bastante. Vamos a ver un partido tenso, un partido en el que nadie quiera arriesgar mucho, a ver quién marca primero. Se hace con ella. Busca una buena jugada. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Esa entrada le ha costado la falta. El árbitro decide no sancionarlo con cartulina. Lo podría haber hecho perfectamente. Pasó la línea. Bruno. Aparece el corte. Decide mandarla hacia adelante. Soy yo, el comienzo del partido está siendo, digamos, discretito. No es capaz de hacerse con el balón. Pelea codo con codo contra su marcador. Busca el hueco por arriba. No se han entendido muy bien en esta ocasión. Desde ahí pueden llegar arriba. ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! Uribe. ¡Buena salida! Parece que las delanteras están teniendo problemas para encontrar espacios, ¿eh? La defensa debe replegarse. ¡Qué buen control! ¡Se queda solo para batir al meta! Dudu. Consigue esa falta. ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! Tienen la oportunidad de contraatacar. La recibe. Parece que sale de esa. Busca el disparo. ¡Ahí está! ¿Será este el gol que los conduzca a la gloria?
yo me lo como. Lleva ya 3 goles en esta competición. Se ponen por delante. El primer gol siempre es importante, siempre, sobre todo en una final. ...30 minutos de partido en la primera parte. ¡Ahí viene el tiro! ¡Qué buen intento! ¡Pero no lo suficiente para hacer gol! Es que hemos visto, no se lo piensa dos veces a la hora de disparar, ¿eh? Si le ve claro y cuenta con el espacio suficiente, ¿por qué no intentarlo? Lección de juego combinado. ¡Nueva suerte! ¡Interviene! ¡Para! Hombre, no ha sido una parada como cualquier otra, eso te lo aseguro. Avanza por el centro. Ahora que tiene el balón, puede. ¡Lo intenta! Están protagonizando una lucha encarnizada por el balón. ¡Pero qué bien le pega! ¡Le pega duro! ¡Pero qué golazo! ¡Qué pedazo de gol! ¡Impresionante! ¡Vaya golazo! ¡Consigue marcar a punto de finalizar el primer periodo! ¡Es imposible colocarla mejor! A veces es mejor no pensar que lo desgaces y probar, sino que le quedó de fábula, ¿eh? Impresionante, que la puso a buen recaudo del portero. Saque de centro con empate y vuelta a empezar. Si sigue así, de verdad, esto puede convertirse en un choque emocionante con un claro intercambio de golpes. A ver si consiguen dominar el juego de alguna manera. Busca una buena jugada. Llena el silbato, se ha pasado volando. Bueno, un partido muy igualado durante esta primera mitad. La segunda será reñida también si continúa el mismo planteamiento. Bueno, ya han pasado los primeros 45 minutos de la final. ¿Qué impresión te han dejado? Bueno, hasta ahora los dos equipos han dejado la piel, literalmente la piel en el campo, ¿eh? Cada uno con sus armas. Así que nos han dejado claro que ansían este título y va a ser espectacular lo que falta. El marcador al final de los primeros 45 minutos refleja igualdad. Empate a uno. La pelota vuelve a rodar. Nos informan desde el terreno de juego de que no se han realizado cambios. Bruno. Pierde el duelo físico. Pareció falta y el árbitro la señala. ¡Pueden tirar! ¡Gran disparo, pero sin suerte! ¡Se le va buscando el remate! ¡Se ha ido por poco! Quizá le pegó antes de tiempo, por eso la pelota se fue desviada, pero no deja de ser mala suerte. Uribe.
con ella. ¡No! ¡Está perdiendo la pelea! ¡Perfecta esa entrada! ¡Se lanza con todo y la corta bien! ¡Borges! ¡Balón para arriba! ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! ¡Recibe el balón! ¡A ver qué inventa ahora! Retrasan el balón y vuelven a empezar. Busca una buena jugada. Dudu. Corta la jugada de peligro con una buena intervención. Decide buscar el hueco. Es capaz de provocar el pánico auténtico en el corazón de la defensa. Cuando juega en esa posición, es como si detuviera el tiempo e hiciera lo que le da la gana con la pelota. La devuelve hacia la medular. Busca una buena jugada. ¡Ha interceptado el pase! Eso parece falta. Sí, sí, la ha pitado. Parece que va a chutar a puerta. Y busca la portería. El disparo iba como un obús. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. ¡Ojo! ¡Que hay peligro! ¡Menudo disparo! ¡Y entra el balón! ¡Recuperan la ventaja de nuevo! Midió el pase al milímetro, ¿eh? El control fue perfecto y la definición de libro. Se colocan con una ventaja de un gol. Una vez más, y siempre lo digo, ¿eh?, hacen gala de esa capacidad de lucha. Es tremendo. Esa entrega, ese punto honor que los ha traído hasta aquí. A mí me encanta. Y el balón llega hasta... ¡Qué bien se sacó el disparo! La manda bien lejos para alejar el peligro. Bruno. ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. Esto está visto para sentencia, a escasos instantes de la gloria. No tienen muchas opciones, pero algo tendrán que hacer para remediar esta situación. Lo mejor que pueden hacer ya es ir con todo y esperar a que suene la flauta. Porque otra cosa ya, prácticamente nada, van a ir con él de una o dos... ¡Ay, Mugui, tira gol! Vaya, espero que esto les espabile un poquito, porque más vale que se apliquen el cuento, porque si no es que volverán a sufrir de la misma forma, seguro. Recuperan casi tan rápido como la habían perdido. A ver qué se saca de la manga. Llega la ocasión. Los han pillado desprevenidos.
parece que la defensa se ha quedado dormida, la verdad. Ha sido una picia tremenda y lo saben, ojo, ¿eh? El árbitro añade más tiempo al descuento. La manda arriba. La ha dirigido de maravilla. ¡Oh, se han puesto a su rival! ¡Pita el árbitro! ¡Termina el partido! Han peleado mucho hasta llegar hasta aquí, pero no han podido conquistar el título final. Se han quedado a las puertas de la gloria. Una pena que hayan tropezado justo en el último escalón, pero tienen que sentir...